Muy buenas a todos, nos encontramos aquí en Dobles un día más. Y es que, a ver, se acerca el final de la temporada, ¿vale? La temporada de este pase concretamente, ya lo sé a lo que me refiero. Se acerca el final del pase, quedan 7 días y 3 horas. Y acaban de sacar hace muy poquito, recientemente, lo que viene a ser la última semana de desafíos semanales, ¿vale? De estos desafíos que tenemos, ya sabéis, siempre y tal y pascual. Bueno, si no habéis acabado el pase, darle cañita, ya sabéis, 7 días, 3 horas para acabar el pase. ¿Eso qué significa? Que también tenemos 7 días y 3 horas para terminar de gastar todas las monedas, ¿de acuerdo? Si os faltase alguna cosa de armas, estilos, de la bóveda, cualquier tipo de cosa, ¿vale? Pues ya sabéis que, como yo ahora mismo ya tengo todo cogido, tengo todo completado, pues me faltaría simplemente en gastarlo. ¿Cosas en que podemos gastarlo? Pues ya sabéis, chispa de aéter para subir corazones, vienen siempre muy bien, ya sabéis que por 200 chispas de aéter podemos ganar un corazón para mejorar cualquier tipo de cosa, o bien llegando al nivel 20 y gastando 100. Que lo que nos hace falta son méritos de combate, pues cogemos méritos a saco para terminar de esa senda del slides, de pulirla y tener mejores stats, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, bueno, vamos a ver un poquito las semanales. Que bueno, a ver, dobles, ¿qué decirte, dobles? ¿Cómo hacemos dobles? Vamos a ver, ¿cuántos? ¿Cuántas semanas? De hecho, uy, estoy en medio de la pantalla, qué bonito. ¿Cuántas semanas llevas, cuántos meses llevas poniendo los desafíos semanales? ¿Y cuántos meses, cuántas semanas llevas reiniciándolos todos cada vez que pones una semana nueva? O sea, ¿no te das cuenta que reinicias, tienes que volver a ponerlos todos y luego ya todo funciona bien? ¿Por qué no haces el reinicio? Lo pones todo bien como siempre te pasa y a partir de ahí ya lo sacas a la luz, o yo qué sé, o haz lo que tú quieras, o decir, ya está todo hecho. O sea, en plan, lo reinicias, ¿vale? Pones la nueva semana, esperas, yo qué sé, un par de horas, porque tengas que esperar un par de horas, por lo que sea, que no creo, pero bueno, a partir de ahí haces el backup, ¿vale? Coges todo y dices tú, venga, vamos a ponerle todos como lo tenían antiguamente. Y a partir de ahí ya, entonces se queda todo listo y entonces dices, hala, ya las tenéis. No lo sé, no lo entiendo, doble, no lo entiendo. Es que esta parte no la entiendo, de verdad. Pero bueno, semana 12, yo prácticamente tengo todas menos la semana 5, el tema del oro, que lo veis por aquí. Me faltan nada, 100.000 de oro, es decir, que mientras que vayamos haciendo esto, la historia es completarlo. Vamos a ponernos tal que... Vale, yo creo que aquí me puedo colocar para que se nos vea bien. Muy bien, dicho esto, vamos a subir... Espera, voy a subir el loguito para que no os moleste y lo tengáis todo bien, perfecto. Ok. Bueno, pues he tenido un pequeño reinicio del juego porque se me ha cerrado literalmente. Y claro, y una vez que he vuelto, evidentemente ya tengo todo en su sitio. Ahora sí que sí. A ver, ¿cuánto oro me queda por hacer? Vamos a ver, llevo 441.000. Vale, está bien, está bien. Vamos cerquita ya de completarlo. Bueno, como íbamos diciendo, última semana, ahora sí que sí. Bueno, lo que voy a hacer es, en vez de coger, hablar, ver lo que son las misiones y ya está, lo que voy a ir haciendo es hacerlas también, ¿de acuerdo? Esto me va a llevar un ratillo, con lo cual lo mismo el vídeo lo veis por la noche tranquilamente o algo de eso, no lo sé. Pero bueno, el caso es que lo que voy a ir haciendo es, tanto que vemos dónde, qué son, o sea, vemos qué tipo de desafíos tenemos. Estoy pesito hoy, vemos qué tipo de desafíos tenemos y a su vez pues vamos haciéndolos, voy diciendo las build, dónde lo voy a hacer yo y cómo de rápido más o menos lo podemos conseguir, para que bueno, pues os sirva un poco de ayuda o guía y por lo menos entreteneros y daros alguna idea al que esté un poquito todavía perdido por ahí, ¿no? Todo hecho, listo, de acuerdo, lo tenemos centrado, bien. Un par de cosas nada más, ¿vale? Antes de mirarlo, simplemente deciros que quedan 7 días, 3 horas para lo que viene a ser el final de este pase. Apurarlo si no tenéis apurado. En cuestión de la provisión, pues si ya tenéis todo más o menos cogido, como me pasa a mí en esta ocasión, que ya tengo todo hecho, pues ya sabéis, acordaros de, antes de que pasen estos 7 días, todas las monedas que acumuléis, gastarlas sobre todo pues en las chispas o en méritos si lo necesitáis. Si necesitáis hacer incluso la misión del oro y va corto y os cuesta, pues pillar un poquito también por aquí, patrullas para un futuro, intentar coger siempre las diarias, ¿vale? Tanto los méritos de combate como los cofres de patrulla, los podéis pillar, bueno, las llaves de patrulla, podéis pillar los diarias siempre, que eso va a venir bastante bien, y a partir de ahí, pues vais acumulando, y con todo lo que os sobre, pues cuando queden un par de días, pues lo gastéis, por ejemplo, en cristales, ¿no? Que eso viene bastante bien para esos corazones de aéter, si los necesitáis. Bien, dicho todo esto, pues vamos a echarle un vistacillo ahora sí a las misiones, y vamos a ir haciéndolas poco a poco, y vemos dónde se van completando lo mejor, ¿vale? Bueno, en primer lugar, quiero hablaros de una, es esta de aquí, ¿vale? Crea 10 células a través de la fusión, ¿de acuerdo? A ver, son 10 células. Cada célula tarda, vamos a echarle un vistacillo, ¿vale? Intermediario de células. Se hacen aquí, la fusión, ¿vale? Por ejemplo, mira,
luminosa, que tengo 20. Ponéis 2, del tipo que queráis, depende de lo que queráis conseguir. Pero son 22 horas, ¿vale? Son 22 horas. Son 7 días, son 22 horas. Hazte la idea que entre que te conectas, que no, que tal, que pascual. Al final son 24 horas. Puedes hacer una al día. ¿Qué significa esto? Que si tenemos 7 días para acabar el evento y resulta que nos dan 10 células, nos faltan ahí 3 días. Hay que forzar, ¿vale? Hay que forzar y para forzarse es con polvo de aéter, ¿vale? Polvo de aéter, lo gastamos, ¡pum! Y ya está, ¿vale? Con esto 10 veces, 6 veces, 5 veces, las que necesitéis, ¿de acuerdo? Para completar el evento y dejarlo ya hecho. Yo, como tengo mucho polvo de aéter y me sobra, voy a hacer las 10. Vale, ok, yo ya tengo las 10, ¿vale? Especial del chef, bien cocinado, quieto aquí, vamos a lo nuestro, desafíos. Vale, y con esto ya tenemos un 10%, ¿de acuerdo? Yo ya tengo mi primer check, aquí lo tenemos, 10 células creadas, listo. Pequeño, nada, un minuto y medio y lo tienes hecho. Vale, vamos con más. Vale, aquí hay un montón de historias, hay un montón de cosas, así que vamos por otra misión de las que hay fáciles, sencillas y se hacen rápido, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Gasta 10 llaves en patrulla en disparate de la fortuna. Bueno, lo que voy a hacer es cogerme la build que hemos usado para el evento de los conejitos. Y como es una build rápida, me voy a dedicar a meterme en el mapa y básicamente buscar 10 cofres. No hay mucho más misterio en eso. Bueno, disparate de la fortuna. Nos da igual, en privada o cacería normal. Da igual, yo hago en privada para no molestar. Bueno, pues ya estamos aquí. Es simplemente ahora lo que toca es buscar tranquilamente dónde pueden estar los cofres. Como veis, vamos rápido con la build. Y simplemente es buscar. Y ya de paso, si te llevas un par de ingredientes por el camino, pues ya está, ¿de acuerdo? Esto no tiene mucho más misterio, simplemente es buscar los cofres. Bueno, en la primera búsqueda he encontrado alrededor de 4 cofres. Así que como necesitamos 10, antes que venga la mapa, vamos a recargar el mapa. Bueno, y a falta de 9 llaves, vamos a coger el último que tenemos. Aquí lo tenemos, desafío completado. Bueno, 2000 de oro, ni tan mal. Bueno, pues ya lo tenemos, 10 llaves de patrulla y aquí completo. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Caza 60 behemoth, cacería con un amigo, cuentan como 2, con lo cual serían 30, ¿vale? Si estáis en grupo con alguien, os contaría como 30 behemoth y a partir de ahí ya serían los 60, ¿vale? Como cada uno cuenta 2, perfecto. Si la hacéis en solitario, pues serán 60. Vale, tenemos que cazar muchos behemoth, eso sin más, lo vais haciendo y ya está. De todas maneras lo haremos, completaremos. Con un arma de poder gélido provoca 50 heridas a cualquier behemoth. O sea, es decir, nos obligan a llevar ya un arma de poder gélido, ¿vale? Recordarlo, arma de poder gélido que haga daño hiriente. Pica, hojas encadenadas o cualquier otra si le metemos alguna build de, pues de hacer heridas, ¿no? Así que bueno, pongámosle que vamos a usar una pica, ¿de acuerdo? O sea, este con una pica y este matar behemoth. No quedan más historias, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Solo un equipo provocar 10 heridas a un scribe pluma gélida. Es decir, tenemos que provocar 50 heridas, 10 de ellas por lo menos a un scribe. ¿De acuerdo? O sea, mucho gélido. En esta ocasión se va todo por lo gélido. Completar la misión de resplandor, veremos cuál es. Luego por aquí, inflige 250k de daño principal a un Kosai iluminado. Vale, podemos ir a hacer el daño al Kosai iluminado y a la vez ir a hacerle básicamente daño hiriente, con lo cual hacerle heridas y ya estaríamos con el Kosai iluminado, matando cuantas veces sea necesario al Kosai iluminado, haciéndole heridas. Ya podemos completar por lo menos una parte de estas tres, ¿vale? De estas dos primeras y esta de aquí ya por lo menos... Ya tenemos ahí tres partes hechas, ¿de acuerdo? Así que nos iríamos a por un iluminado y a partir de ahí le haríamos con daño gélido muchas heridas. Luego, ¿qué más tenemos? 3k de daño principal a un behemoth con un solo golpe y cualquier pica de guerra. Nos lo ponen todo en bandeja con una pica, ¡pum! A hacerle un 3k. Vale, bien, 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 ¿de acuerdo? Solo el equipo rompe 5 partes en cualquier Urska. Vale, o sea, hay que ir a por el Urska y hay que romperle, rompe 5 partes de cualquier Urska. O sea, simplemente habrá que hacer un par de escaladas de hielo para romperle las 5 partes y que no se nos quede ninguna en el tintero, pues si la primera ronda no somos capaces. Y luego interrumpe a cualquier behemoth en 4 ocasiones en una sola batalla. Bueno, podemos intentar... Bueno, a ver, lo de interrumpir, por ejemplo, si veis que los behemoth no se están bien interrumpirles, os vais al Embermain, al Embermain fácil y sencillo de toda la vida, y hacéis 4 interrupciones y ya está, ¿vale? De hecho, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos una build con pica de hielo. Ya tengo la build, así que lo que vamos a hacer lo siguiente es rápidamente, ¿vale? Esto yo normalmente no lo haría así. Lo que yo haría normalmente es a behemoth que me vaya encontrando, pues simplemente lo vamos stuneando y ya está. Pero para que veas una forma sencilla para cuando necesitéis hacer algo de este tipo, lo que lo vamos a ir
ir básicamente a la primera isla de todas y vamos a gestionar rápidamente lo que vienen a ser los cuatro estudios. Bueno, pues aquí lo tenemos, gente, la primera isla de todas. Mira, ya tenemos aquí a los dos behemoth respawneados ya directamente. Bueno, básicamente, con cualquier tipo de arma. Espera, espera, crack, necesito que me ataques a mí, no al aire. Viene aquí el Emberman joven con cualquier tipo de arma y básicamente le enchufáis. Aprovecháis que ya estáis aquí y veis qué rápido hacemos heridas. Mira, 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 mira qué rival. Mira, mira, mira. Rapidísimo hacemos heridas, ¿vale? No te dicen con qué behemoth tiene que ser, así que de esta manera podemos hacer rápidamente las heridas. Quiero darle la pata de atrás. Bueno, estoy en el Rasgate y no tenemos ningún tipo de misión, ¿vale? Así que la de resplandor cegador la tiene Bug y, bueno, misiones por aquí. No tengo nada, arma viviente, esto es una cosa que tengo yo pendiente por ahí. Los rumores que tengo yo pendientes, no tenemos ninguna misión, ninguna en el Rasgate. Y como veis podemos tener por aquí todas completadas, exceptuando el tema del oro, con lo cual está todo hecho, ¿vale? Así que la de resplandor ahora mismo está bugueada, ¿de acuerdo? Me imagino que ahora lo irán reportando a Dowles, Dowles lo irá mirando y conforme pasen un par de días o hoy mismo, quién sabe, pues lo arreglarán, ¿de acuerdo? Y bueno, recuerda, heridas a behemoth gélidos. Dicho esto, básicamente tenemos que ir a por el scrap pluma gélida. Vamos a ver dónde sale. Oh, el cosa iluminado. Vamos a ir primero por el cosa iluminado. Sí. Vamos a ir a por el cosa iluminado a hacerle 250k de daño, ¿de acuerdo? Principal, recordemos. Vale, ya me he puesto la build. Las build luego las enseñaré. A ver, para estunear el membrane cualquiera vale, ¿de acuerdo? El tema de heridas es que es un membrane muy pequeño con nivel 20. Cualquier toque le hace una herida ya. Fallo de la paradoja. El cosa iluminado siempre va a estar, con lo cual le damos duro. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordamos que hay que hacerle daño gris, ¿vale? El daño gris porque es daño al behemoth. Y yo lo que voy a hacer básicamente es romperle la cabeza y golpearle continuamente siempre en la cabeza, ¿de acuerdo? Así, de esa manera, no vamos a hacer otra cosa más que daño gris. Si es que es el... ahora, a partir de ahora. Bueno, con un solo behemoth que acabo de terminar con él, he hecho 46,8 de daño, ¿vale? Eso quiere decir que si vamos a una media de casi 50k por cada uno, 5 o 6 combatitos deberíamos de tenerlo. Como mucho 7 más o menos. Más o menos, a grosso modo. Mirad, en esta ocasión nos viene perfecto porque el pilón es amarillo, con lo cual significa que daño a partes no le vamos a hacer. Así que, bueno, exceptuando el pilón mágico. Ahí lo tienes, perfecto. Este es lo mejor combate que podéis tener, gente. Que os venga con este pilón para poder hacerle todo daño directamente al behemoth. Con lo cual aquí vamos a sacar bastante daño. Me quedo con él. Gente, quiero probar una cosa. Teníamos que hacer un golpe fuerte, ¿verdad? Quiero recordar. A ver. Si yo hago así, 5000 de golpe, ¿no? De daño. ¿No teníamos que darle un golpe fuerte o algo de eso de daño? O me lo he inventado yo. Bueno, vamos a ver el segundo combate que he tenido, teniendo en cuenta el hándicap de que no había daño por partes, cosa que me alegro bastante. Vale, básicamente tenemos, mira, inflige 3k de daño principal a un behemoth con un solo golpe de cualquier pica de guerra. Pues ya está, ya estaría hecho. Lo hemos completado también. Todo va surgiendo como debe ser. Y a ver que me añadan el daño. Mira, de hecho aquí me lo ponen. Golpes contundentes. Vale, os explico. Espera, quieto por aquí. Os explico. Básicamente lo que lo he hecho es con el especial salto imprudente, ¿vale? El especial salto imprudente, contra más lejos mejor. Teniendo pulso activado, vamos a tope con ello. Ya os enseñaré la build, ya os enseñaré la build. ¿Cuánto daño llevamos? Por favor, Dowles, hazme un recuento. 91,2. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Venga, pues 3, 4, yo creo 4 combatitos más, lo tengo completado. Bueno, pues listo, gente, 250k hecho, no sé si han sido al final 4, 5, creo que con 5 behemoth al final he conseguido hacerlo, así que lo tenemos hecho, ¿vale? Easy, fácil. Vamos a pasar al siguiente, tenemos lo de Luska, que lo dejaremos para el final, y nos vamos a centrar en estas 3, porque ya sabemos que esta está bug, que no está, simplemente no nos lo dan, con lo cual nos vamos a centrar en estas 3. Vamos a buscar una isla donde esté el Scribe Pluma Gélida y a su vez que haya muchos behemoth gélidos y a su vez que, bueno, pues iremos matando, ¿vale? A ver, para que luego ninguno convulsione, aquí tenemos lo que viene a ser la Void, ¿vale? Directamente, tal cual. Vais añadiendo ahí las células donde podáis tranquilamente y si hace falta al final de todo os hago un pequeño recuento, ¿de acuerdo? Gente, me he venido a Yerbo Niveo porque también un pluma gélido de estos y bueno, es bastante más fácil hacer nivel más bajo, ¿de acuerdo? Pero no le pegues en la barriga, hombre.
A ver. Vale, herida atrás, perfecto. Le tiene herida la cola. Venga, vamos. Vamos. Por la cara. Esa es mi carita, esa es mi carita. Ahí, con heridas a tope. Toma, con heridas también, venga. Desafío completado, la magia de las ventiscas. Bueno, solo un equipo provoca 10 heridas, la magia de las ventiscas. Aquí lo tenemos, Scrap Pluma Gélida, 10 de 10. Fácil, ¿vale? Fácil, sencillo. Nos hemos venido a Yermon Niveo, nivel 12-15, con lo cual está bastante bien, ¿vale? Porque es bastante más asequible y como veis, le hemos hecho bastantes heriditas, ¿vale? Misma build de antes, no cambiamos el tema, ¿vale? Lo mismo de antes, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, ¿vale? Dicho esto, ¿qué nos queda? ¿Cómo vamos con el tema de las misiones? ¿Qué nos queda? Porque llevamos un 60%. Está espectacular. Cazar Behemoth, sin más. Y luego, a ver, nos centramos un poco en la vida, ¿vale? Con un arma de poder gélido, provoca 50 heridas a cualquier Behemoth. A cualquier Behemoth con un arma de poder gélido. Bueno, pues yo creo que lo del Embermane estaba bastante bien, ¿no? Así que me voy a cambiar la build y nos vamos a ver al Embermane jovencito. Y le vamos a hacer que 5, 6 heridas por combate, con lo cual va a ser bastante rápido. Bueno, pues hemos vuelto. Llevo un arma de poder gélido. A ver, estos son de nivel 1. Da igual el tipo de build que llevéis. Simplemente una pica gélida y que haga daño, ¿vale? Ponerle, yo qué sé, si queréis, depredador, astucia. Bueno, es que tipo, algo que... daño hiriente, ponerle daño hiriente y ya está. Es que, fijaros, de un solo golpecillo, bueno, de un par, lo vamos a ir haciendo heridas, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado de no darle donde no debéis, porque si no lo cargáis. Estos son muy blanditos, los pobres, son los primeros y claro, son los jovencitos. Así que dicho esto, me voy a quedar aquí un ratillo pegando a los Embermane directamente y haciéndoles heridas. Que como veis, si está un poquito quieto, le di en la cola y acabamos con esto. ¿Puedes estar quieto? Gracias. ¿Y en la cabeza tienes ya? Sí, ¿no? Vale, pues ya está. Eso, en lo que le hagáis las heridas, cambiéis al siguiente. 5 o 6 heridas por Behemoth y esto va rápido para llegar a 50. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Desafío completado, agotamiento gélido. Bueno, pues 4, 5, 6 Behemoth, no los he contado. Pero el caso es que ya lo tenemos, ¿vale? Ya lo tenemos por aquí, pum, pum, pum. Y 50 de 50, fácil. 6, si lo hacéis bien, son 4 patas, la cabeza, la cola. Son 6 heridas por Behemoth, ¿vale? A partir de ahí ya lo extrapoláis. Bueno, llevo ya 16 de 60 Behemoth. Simplemente haciendo un poquito lo que son el resto de misiones. Vamos a ir ahora tranquilamente, con romper 5 partes de cualquier Uska. Es romper 5 partes, ¿de acuerdo? Y entonces lo que ya tenemos las heridas, ya podemos utilizar cualquier arma que queramos. Así que voy a hacer una build para ir a por el Uska. Vale, gente, ya tenemos aquí la escalada. No voy a enseñar todo. Vamos a ir a la parte del Uska, ¿de acuerdo? Ya tengo muy build hecha y vamos a ver si es decente o no para y os sirve para esto. Bueno, gente, pues llegamos al Uska. Hay que recordar, hay que romperle parece que son 5 partes. Ojo, importante, cuando esté enfurecido, que ya he hecho yo una escaladita, le he reventado las 5 partes y resulta que no está enfurecido. Así que no me ha contado nada. Así que importante que esté enfurecido, ¿de acuerdo? Si no está enfurecido, no cuenta. Creo que me he adelantado un poco. Sí, vale, bueno, no pasa nada. Venga, tenía que haber esperado un poquito a que saliese. Ahí Juan tenía que haberlo hecho. Bueno, da igual, no pasa nada. ¡No pasa nada! Enfurecido, recordad, ¿eh? Venga. Va, va, subí, estoy muy enfadado. Venga, pero baja. Baja que te la vas a llevar. Venga, eso para empezar, ¿vale? 7000. Pregunta del millón. Tienes que enfurecerte. Venga. A ver, es que quiero reventarle y a su vez no quiero reventarle. Es como quiero herirte todo para cuando estés enfurecido. Ya le he roto una parte. Estate quieto, anda. Estate quieto que le reventamos. Ahora te enfureces, ¿no? Por lo menos. Dime que ahora te enfureces. Dame ese gustirrinín. No sé qué parte le hemos roto, no sé si la cabeza o algo de eso. ¡Enfurécete que te reviento! Estoy calentando. Vamos a coger una carga a medias que luego me caliento mucho. ¡Ay! Esa es la buena, vale, la cabeza no está rota. Espera, 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 que ahora juego tengo que enchufarte con todo lo que pueda. Aguanto, aguanto, tanqueo lo que sea. Toma, para seguir tanqueando, ahí estamos. Venga, una rota cuando está enfurecido. Esa es buena, esa es buena, esa es buena. ¡Rápido! Venga, ahí. Vamos. Sigue enfurecido, sigue enfurecido. Venga, a ver si la patita de atrás.
¿Para de moverte tanto? Si es que no para de moverse el tío. Claro, luego que si te reviento. ¿Sigues enfurecido? Sí. Dale otra, venga. Vamos, vamos. Ya no está enfurecido, ahora está etérico. Ya no me interesa pegarle. Es que esto es un Cristo, ¿eh? Estate quieto que al final te reviento. Junta allí, 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 ay que le duele, ay que le duele. Ay que le duele. Ay, ay, ay que te duele. Ahí le duele, ahí le duele. Venga, ahí, ahí como duele, como... ¡Ah, ahora casi! ¡Ay, va, espera, espera, baja, baja! Bueno, no, no, baja, no, vete atrás. Dale ahora, que está enfurecido. Eso es, eso es. Vale, vale, o sea que la técnica es esperar a que se enfurezca cuando yo esté encima. No lo sé, no lo sé. El caso es que me va a tocar repetirlo un par de veces, al parecer. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Pero la build funciona muy bien. Bueno, le hemos roto dos partes cuando ha estado enfurecido, vale. O sea que lo que tengo que hacer básicamente es esperar a que se enfurezca la primera vez. Una vez que se enfurezca le rompemos alguna parte y luego cuando me pueda subir a su chepa se volverá a enfurecer, con lo cual ahí le podremos romper otras varias partes. Bien, pues me tocará repetirlo un par de veces. Llevo, me duele ya un poco el hombro, vale, así que yo voy a descansar un poquito. Llevo 33 behemoth, si lo hacéis esto con amigos esta ya la tendréis hecha. Y básicamente nos falta reintentar un par de veces más aquí el tema del busca para poder terminar de completarla y ya lo tendríamos todo, ¿vale? En apenas una horita yo ya tendría todo esto ya hecho, listo para que cuando nos pongan el resplandor nivel 6 y bueno, pues ya está, y seguir matando algunos behemoth en una horita, ¿vale? Más o menos, es un poquito menos incluso, pero bueno, en una horita podéis hacer todo esto, lo que yo he hecho básicamente rápidamente. Básicamente rápidamente os enseño también la build, ¿vale? Esta es una build que he estado utilizando yo últimamente para poder farmear, subir, bajar, elevear el arma. Me voy a quitar de en medio para que lo veáis bien. Aquí lo tenemos, eso es. Oye, si me pongo en esta escena. Ay, perfecto, encima a mí me veis en grande, ¿no? Buah, esto va aniquilado, tú. Bueno, pues lo dicho, gente, esta es la build que estoy utilizando yo ahora mismo, ¿vale? No lo vamos a ver en profundidad porque es una build de las que ya hemos visto muchas veces, pero bueno, aquí os lo dejo un poquito para que toméis nota de lo que necesitéis. Dicho esto, ya os digo, en menos de una hora, o en una hora si queréis ponerle por redondear un poco, prácticamente tenemos toda la semana hecha, a falta de dos flequitos de nada. Así que espero que os haya gustado, os haya entretenido. Si es así, darle like y bueno, se agradece un suscribirse, que no está nada mal, que hay mucha gente que ve el canal pero no está suscrito. Al final te vas a perder algo importante, ya os lo digo yo. Y ya recordar que en la descripción tenemos tanto las builds que voy poniendo, tenemos ahí una lista de reproducción solo para builds, otra para guía de principiantes, si estás empezando, tienes dudas, cualquier cosa. Desde el principio lo vamos viendo todo. Desde el principio os estoy diciendo estas armas subirlas, esta célula subirla, utilizar esto que es mejor, utilizar esto otro que es mejor que esto, y así os hace un poco una idea de qué podéis ir subiendo y qué no, ¿de acuerdo? Aún así haremos vídeos un poquito más específicos. Dicho esto, ahora sí que me despido. Adiós.